La labor comunitaria de artistas y creadores en el municipio especial, encaminada a la promoción de los mejores valores de la identidad nacional, fue ampliamente debatida en el encuentro que presidió la funcionaria del Departamento Ideológico del Comité Central, Olga Yitzi González, con trabajadores del sector de la cultura como parte de la visita del secretariado y su estructura auxiliar. En el encuentro, protagonizado por representantes de los centros y consejos de la cultura aquí, se reconoció el intenso trabajo desarrollado durante el verano al propiciar actividades que acercaron a la población a las diversas expresiones de la cultura popular y tradicional. La experiencia, explicó Marisol Medina Almosa, directora de Cultura en el Territorio Pinero, parte de la imbricación del trabajo comunitario desde el ejercicio artístico, con objetivos definidos y acciones que se generan desde y para la comunidad, con ofertas culturales que responden a las demandas de los grupos poblacionales. La funcionaria del Comité Central, en recorrido por centros de la cultura en la capital pinera, visitó la Galería de Arte de Marta Machado a propósito de la exposición Sin Límites del artista de la plástica Emilio Cabo Verde, joven pinero del que reconoció su talento innovador al poner en función de la creación residuos y desechos metálicos para hacer arte. Intención, además, fue constatar la marcha de la remodelación capital de la librería Fran País, ubicada en la arteria principal de la ciudad Nueva Gerona, obra con atrasos para su culminación. Para el cierre de la jornada de trabajo, visitó el taller del artista Elías Heredia, presidente de la Asociación Cubana de Artesanos Artistas, con quien conversó acerca de la proyección cultural del trabajo de la ACA en la tierra pinera, el sistema de contratación, las materias primas, los convenios de trabajo, la superación y el estado constructivo de la sede de los artesanos artistas, en aras de hacer converger en esa sede la promoción y comercialización del amplio caudal creativo de los artistas pineros. Katia Álvarez, Isla Visión.